Mira, entendemos que el plantel que tenemos es muy bueno. Sabemos que estuvimos desfasados en el tiempo, porque recién está empezando el mercado de libros de pases. La mayoría de los clubes están de vacaciones, recién están comenzando a trabajar. Nosotros, por los compromisos que teníamos de Copa Libertadores, empezamos mucho antes y a veces se hace difícil. Y después hemos hecho propuestas por algunos jugadores que, bueno, no fueron aceptadas. Nosotros mantenemos desde el primer día que llegamos al club un presupuesto, nos manejamos con él, hacemos propuestas serias, creyendo que en el fútbol argentino son buenas propuestas, pero pues están los presidentes de los clubes que deciden. La prioridad hoy es lo deportivo. Agradecemos de venir con un club ordenado, que si bien generalmente los clubes necesitan vender para equilibrar su presupuesto, hoy se prioriza lo deportivo, con lo cual las propuestas, que no fueron muchas, han llegado dos o tres de sondeo, ninguna propuesta formal firme, la vamos a ir analizando, pero seguramente venderemos a un jugador con la condición que se vaya en la última etapa de participación de la Copa Libertadores. No, Silvia vino a préstamo sin nos de compra, porque cuando hablamos por la opción de compra era muy alta, con lo cual una vez finalizado la Copa Libertadores volverá a su club. Y Pavón no está dentro de los jugadores que Boca pretende vender. Creemos que tiene mucho para dar todavía en el club. Y vamos a apostar, con lo cual esperemos que como mínimo esté un año más acá en nuestro club. La verdad que uno siempre quiere estar y es un honor que pidan jugadores que estén vistiendo la camiseta de Boca. Pero entendemos que en esta etapa del club, ante el compromiso tan importante para el hincha de Boca, nosotros hoy priorizamos la Copa Libertadores. Ni bien terminemos la participación, vamos a poner los jugadores a disposición de la selección. Sí, tuvimos una charla y me dijo lo mismo que Benedetto, si podía jugar por los costados, por el medio. Yo le dije que no tenía drama, que para lo que me necesite voy a estar. Bueno, primero, no lo tomo como una revancha. La verdad que no pude debutar acá y bueno, me tuve que ir a otro club. Y bueno, así es el fútbol, me tocó volver y bueno, estoy muy agradecido que me puedan querer en el club más grande de Argentina. Primero y principal, vengo a sumar el equipo. Ellos me vieron mi trabajo en el torneo pasado y bueno, por algo estoy acá. Pero siempre la mentalidad de mejorar y trabajar para un futuro. Primero, hemos hecho una muy buena pretemporada, una pretemporada dura, nos pusimos muy bien físicamente. Y sí hablé con Guillermo para ver si yo podía jugar por extremo también por el lado de afuera y le dije que no tenía ningún problema. A mí me gustaba ser centro delantero, jugar como 9, pero no tenía ningún inconveniente en jugar por el lado de afuera, así que bueno, después él decidirá, ¿no? Estoy tranquilo, no veo por qué. Obviamente las ansias están, pero de querer jugar, de querer empezar a jugar, lo más importante que tiene este club. Trabajamos duro y me puse muy bien físicamente como para estar muy bien, así que estoy tranquilo y trabajé para que todo salga como todos pretendemos, ¿no? En cuanto a la función de juego, sí. No, estoy acostumbrado. Lo digo siempre, a mí me gusta jugar como 9, pero no tengo ningún problema de jugar por fuera. En Tijuana jugábamos así. Así que es una formación en la cual estoy acostumbrado a jugar, ¿no? Sí, la verdad que me gusta mucho la pelota parada, pero bueno, eso se va a decidir en los partidos, ¿no? Obviamente el encargado es Carlitos y bueno, en algún momento si se la tengo que pedir y me tengo confianza, se la pediré, bueno, ahí está la decisión de él también, ¿no? Que en lo personal me siento muy feliz de estar jugando al lado de un jugador como Carlitos. Pero también, obviamente, me siento más feliz todavía por estar en este club. Era lo que siempre quería. Y bueno, a medida que pasen los entrenamientos, obviamente nos vamos a ir conociendo más. Hemos hecho muy poco trabajo con pelota. Recién esta semana empezamos a hacer algo. Las 2 semanas anteriores fueron más físico. Así que a medida que va pasando el tiempo, nos iremos conociendo más dentro de la cancha, ¿no? Creo que fue de ambas partes, ¿no?
Tanto de Boca como del América también. Realmente se han puesto de acuerdo, hemos terminado una muy buena relación. Yo en su momento lo planteé con América, incluso estando en Liguilla, en torneo, y le dije que bueno, le planteé que me quería venir para acá, así que accedieron. Por suerte nos pudimos poner las tres partes de acuerdo y bueno, en lo personal, obviamente, sí puse gran parte de todo lo que di allá, pero lo bueno es que se dio todo como todos queríamos, ¿no? No, uno está tranquilo, venimos a hacer de una gran pretemporada. En la parte física, técnica, táctica, nos estamos preparando para todo lo que viene. Sabemos que tenemos campeonato por delante en el que tenemos que ser protagonistas. Así que tranquilo, de a poco adaptándonos al grupo, que nos recibieron de la mejor manera, así que tranquilo, vamos a ir de a poquito para todo lo que viene. Estoy muy contento de estar acá, es un paso muy importante en mi carrera y tengo muchas ganas de que lleguen los momentos de jugar, de demostrar que uno viene a sumar para el grupo, para lograr los objetivos que tenemos, que son muy importantes. Y estoy muy contento, así que disfrutándolo en cada momento porque es algo muy lindo, así que muy feliz. Con respecto a la pregunta, estoy preparado, sé que estoy en un club muy importante, es, como decía recién, un paso importantísimo en mi carrera, pero bueno, solamente pienso en el momento, en entrenarme día a día, en dar lo mejor de mí para todo lo que viene. Ya después se verá si tengo la posibilidad de jugar o no. Solamente pienso en el momento.